Hola, buenas noches. Vamos a ver primero que nada qué hay en Aspen. Para ver, ¿no? Esto, un poco para entrar en clima, ¿sí? Un tema lindo. Bien. El tema es así, yo vengo de Tandil, vengo con gente en el auto. Venimos muy bien, salimos a las 4 de la tarde. Son las 22:32 minutos de la noche. Y resulta que cuando llegamos a Richeri, que Richeri es una autopista que vamos muy bien, hay poco tráfico siempre. Ahí pasa alguien en rojo, pero bueno. Pero al poco tiempo de entrar había, digamos, autos parados y de pronto ahí nomás vimos que había un accidente. Un accidente en el cual había unas motos involucradas y algunos autos, un choque en cadena. Bueno, pasamos eso. Resulta que el embotellamiento sigue, pero ya a paso de hombre. Era como estar parado prácticamente. Les fijé en el Google Map, había, digamos, un embotellamiento de unos kilómetros, 12 kilómetros, y un tiempo, un retraso de 45 minutos aproximadamente. Digo, wow, otro accidente, qué macana, qué lástima, ¿no? Bueno, resulta que tardaba mucho, y dije, bueno, esto no es un accidente, esto es otra cosa. Aquí el camino de cintura y el desvío hacia Ruta 4, corte total e intermitente por vecinos que reclaman por luz en un barrio y sigue complicando el tránsito, sobre todo para quienes vengan desde la zona de Ezeiza hacia la capital federal. Y bueno, ya llegando al piquete, que era en un cruce de un puente, escuchamos que había una sirena de una ambulancia. Entonces, bueno, ¿dónde viene la sirena? Porque te dejan a pasar de una forma y casi no se podía mover, no podían moverlos hacia los costados y la sirena estaba tocando y bueno, hasta que de pronto pudimos dejar un espacio y pasó la ambulancia. Y yo me imagino que esa ambulancia era de las personas que habían sido lastimadas o perjudicadas en el accidente primero, que fue seguramente por una cuestión de que no se dieron cuenta porque estaban parados los autos y se chocaron. Es muy probable, no estoy seguro, pero es muy probable. Y cuando pasamos, están estas imágenes que son las imágenes del piquete. Entonces, el punto es el siguiente, quiero dejarlo claro. Acá el gran responsable es el gobierno. Son los gobiernos que hace años, yo diría décadas, que permiten que haya piquetes por cualquier manifestación. Y no me importa qué sea lo que están manifestando, y la gravedad de esa manifestación. Pero nunca, nunca, jamás se puede cortar una ruta. Nunca. Y el gobierno tiene que defender eso. Porque hoy hubo lastimados por culpa de este piquete y nadie se hace responsable. Entonces, si hay lastimados, tiene que ser con la gente que está actuando mal. Si hace falta sacarlos a la fuerza, hay que sacarlos a la fuerza. Porque ellos son responsables, no son víctimas. Son responsables de algo que está mal y no puede ser. Y el gobierno tiene que actuar. Eso es lo que planteo. No lo digo yo, lo dicen todos, pero no actuamos, no hacemos algo. Entonces, esto que estoy haciendo ahora me sirve para canalizar la impotencia que da estas acciones. Entonces, gracias a ser Notiverel, digo lo que pienso. Y una vez que lo saco, yo me libero de eso, ya está. No me afecta a mí, ni mi físico, ni mi psiquis, ni mi espiritualidad. No me afecta. Se lo recomiendo a cualquiera. Hagan Notiverel. Con su nombre, Noti Juan, Noti Pancho, Noti Sánchez, lo que sea, Pérez, hagan un Noti y digan lo que piensan. Y capaz que cambiamos algo, capaz. Bueno, seguimos escuchando música de Aspen. Que sea todo para allá.